¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo el primer video de la Liga Ultra viendo a nada más y nada menos que Skarmory a nivel 50 en su versión variocolor. Muchas, pero muchísimas gracias a Jorge, que también tiene su canal de YouTube. Lo estaré dejando en la descripción de este video por pasarme estos tremendos combates. La primera vez que vamos a ver a este muchachón en su máximo potencial dentro de la liga de 2500. Lo va a estar acompañando junto a Swampert y Machamp. Así que sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates del día de hoy. Como estarán viendo al costado izquierdo de la pantalla, a Skarmory lo está llevando full volador, como se lleva en Liga Super. Así es, si ya mudamos la Liga Master a la Liga Super, pues ahora es momento de mudar la Liga Super a la Liga Ultra y hacernos bolas absolutamente todos. Aquí va a estar cambiando a Swampert para enfrentar a... perdón, para enfrentar a Ampharos. Ya, sorry. Va a dejar pasar el ataque cargado. No sé si venga a hacer onda certera. Sí, mocos, onda certera. Pero Swampert es capaz de tanquearte una onda certera, porque estamos hablando de la Liga Ultra, no de la Liga Super. Perfecto, tiene la ventaja del cambio. Va a estar entrando el propio Swampert del oponente. Aquí Jorge ya llegó al hidrocañón. No sé si el rival se lo vaya a intentar farmear. Ojalá que no. Lo mejor que le puede pasar es que esto haya sido prioridad. No. Ok, no se lo va a poder farmear. No se lo puede farmear. Para eso va a recibir daño o gastar su último escudito. Veremos qué pasa. Gasta el último escudo. Esto puede ser bueno, porque ese Skarmory tiene pájaro osado. Ojito con eso. Y en Liga Ultra vamos a ver cómo soporta un hidrocañón. ¡Hombre! Skarmory se ríe absolutamente del hidrocañón. Aquí se pudo dar el lujo de dejar pasar el ataque cargado, pero no. Es video de Skarmory y hay que preservarlo. Hay que saber el daño del pájaro osado. Recordar que cada vez que tú lo utilices te vas a estar bajando la defensa. Y vean ese daño, no hombre, bárbaro. ¡Bárbaro! Entra con Machamp por lo mismo de que se bajó la defensa. Aquí recibe el hidrocañón, lo tanquea, perfecto. Y el siguiente, el siguiente Pokémon, pues claro, era Crobat. Ya lo habíamos visto al principio del mismo combate. Ya tiene la avalancha y no sé si lo vaya a one-shotear. Daño super eficaz, no lo one-shotea, pero vean la vida que tiene. O sea, ya, es prácticamente nada. Regresa con Skarmory, yo creo que utiliza el escudito. Esto puede ser bola sombra o bomba lodo. Ok, bomba lodo, está bien. Dudo mucho que Crobat vaya a llegar, porque vean estos básicos para su casa, mi querido Crobat. Y Swampert aquí simplemente para rematarlo, para asegurarse de que está muerto, pues ataque aéreo y órale. Muy pero muy buena partida por parte de Jorge. Estoy muy emocionado de ver el desempeño de Skarmory. Si ahí hay alguna otra personita que tenga algún Pokémon, el que sea, a nivel 50 o XL, no duden en mandarme los combates, que le estaré dando prioridad a esos Pokémon. Pero bueno, en esta oportunidad, Skarmory contra Kindra. Un poquito de lag. Skarmory, aquí te resiste el básico de Dragoliento. Vean eso. Ese Dragoliento no le está quitando nada a Skarmory. Octazuka, Pulpo Cañón, sorry. Es que luego ver los videos de King en inglés se pega. Pulpo Cañón. Es daño neutro, para buena fortuna de Jorge no le bajó el ataque. Tremendo, conecta el siguiente ataque aéreo. Y yo creo que es cuestión de cubrir y farmearse a ese Kindra, tener la ventaja del cambio y a su vez la ventaja de energía. Otra vez no le bajó el ataque. Muy, pero muy buenas noticias. Entra con Mok de Alola, veremos qué pasa. Ataque aéreo o pájaro osado, directamente el pájaro osado lo va a estar cargando hasta el genial, porque se le escaparon algunas burbujitas. Lástima, el oponente le temblaron las chichis y cubrió. Entra con Venusaur, aquí Jorge cambia a Swampert, que en esta partida lo tiene con terremoto. Sí me dijo en una que se equivocó, que puso al Swampert de terremoto o algo así de las MTs, no sé, y ya después le puso onda tóxica. Pero qué mejor, qué mejor, porque tremendo terremoto que le va a caer a ese Venusaur. Lo deja con un cuarto de la vida, perfecto. Swampert counter confirmado hacia Venusaur. Hidrocañón, yo creo que a estas alturas es suficiente para poderlo debilitar. Regresa a Mok de Alola y es cuestión de llegar al hidrocañón. No sé si lo one-shoteé, no creo que. Okay, bueno, el Mok ni siquiera lo deja. Lanza el Pulso Umbrío, desperdicia energía, pero le queda un Machamp entero, gente. Entra con Skarmory para ver si puede ganar con este muchachón. No puede, ya ni modo, no hay problema, Skarmory. Al menos te deshiciste de ese Kingdra. Y es cuestión de entrar con Machamp, que si bien Mok te puede lanzar una onda tóxica o un lanzamugre, sí va a doler,
pero no one-shotea. Con la vida que tiene Machamp, que prácticamente está enterita, no lo one-shotea. Y al parecer se va por el ataque de tipo veneno, que sí, es lo mejor. Viene a ser onda tóxica. Vean, lo deja en rojito, pero a través de los básicos de contraataque, sumado a que llegó al tajo cruzado. Y es más, el rival dijo, patitas, ¿pa' qué las quiero? Este Scarabry a nivel 50 está roto. A un principio de la Liga Ultra, este es un pésimo lead. A un principio, cuando empezó, por un ratito, como por media hora, estuvieron baneados los Pokémon XL, los Pokémon que iban más allá de nivel 40, pero para nuestra buena fortuna, Niantic consiguió arreglarlo a tiempo. No se tardaron tanto, ojito con eso. Imagínense que si los hubieran baneado de por sí. No, hombre. Todo lo que le hubiera llovido a Niantic. En fin, aquí pues el Toiki se deshizo de Machamp, evidentemente. Conecta el lanzallamas, Jorge se lo esperaba, así que decide gastar ese primer escudito. Ya tiene el ataque aéreo, lo carga hasta el genial. Creo que aquí fue a propósito o no, no sé si habrá sido a propósito o no, con el fin de farmear energía. Veremos si le sale la jugada o si ese Toiki consigue llegar a un ataque cargado. Y vemos, ¡ay! Le salió la jugada, tremendo, tremendo, fenomenal. Tiene demasiada energía, pájaro osado lo resiste en polio, pero aún así sigue siendo un ataque que pega demasiado. Vean, ya lo dejó a un tercio de la vida, cambia a Swampert y el rival se mantiene para lanzar el hidrocañón, que le va a doler a Swampert. Por eso Jorge gasta ese primer escudo. Oh, pico taladro, ok, pico taladro. ¡Ah, se escapó! ¡Cobarde en polio! sé que lo dije al principio del video, pero recordar que Jorge tiene su canal de YouTube. Vayan a echarle un ojo, está en la descripción de este video. En la tarjetita, de igual manera, habrá un enlace a uno de sus videos. Excelente calidad, la verdad es muy muy buen contenido, recomendado al 100 por el Juancho. No es la primera vez que lo tenemos en el canal y dudo mucho que vaya a ser la última. Pero en fin, aquí Swampert consigue llegar a este hidrocañón después de soportar el daño de la taladradora. Chau Scavalier para su casa y no le quiere dar energía a ese Empoleon. Inmediatamente cambia a Skarmory, llega al ataque aéreo y no sé si vaya a ser suficiente. Ojalá sí lo cargas al excelente, sí, tremendo, lo cargas al excelente y sí que viene a ser suficiente. Si se le hubiera escapado una burbujita, ¿Quién sabe? Pero en fin, Jorge se lleva tremenda victoria. Para la siguiente oportunidad, Skarmory. ¡Oh, Papantla! ¡Uy, Papantla, tus hijos vuelan! ¡Tremendo lead! El oponente decide cambiar a Mog de Alola antes de salir de ahí. Ok, se queda con energía. Tremendo cambiazo que viene a recibir con Swampert este Pulso Umbrío. Inteligente cambiar a Swampert y no a Machamp. ¿Por qué, Juancho? ¿Por qué cambia a Swampert y no a Machamp? Porque Swampert es el que peor match tiene contra ese Venusaur. Aunque sí, ya vimos que es counter confirmado contra él, pero ahora no tiene terremoto, tiene onda tóxica, así que ojito con eso. Pero bueno, llegó al hidrocañón, ya tiene un par, veremos qué decía hacer, sobrefarmea energía. Uf, se tardó en lanzar, no sé si se vaya a gastar los dos escuditos. Sí, es obvio, es evidente, ¿por qué? Porque tiene un excelente lead, o sea, Venusaur no le va a hacer absolutamente nada a ese Skarmory. No carga el hidrocañón con el fin de farmearse a ese Mog, ver si puede llegar a la posible onda tóxica. Ok, no sé la ventaja del cambio, uf, ok. Entendí la jugada y le está saliendo. Metió a Machamp para sacar a Venusaur y que siga encerrado con ese Skarmory. Tremendo. Este Charizard, no. What? ¿Por qué no cubrió? What? Ok, wow, bueno, de todas maneras Venusaur no tenía nada que hacer contra Skarmory, pero brutal, Para la siguiente oportunidad, Skarmory contra Machamp en su versión normal, no oscura. Le cambian a Mog, aquí va a recibir el daño del Pulso Umbrío, le quita un tercio de la vida, porque estamos hablando de un Skarmory estando a nivel 50. Directamente se va por el pájaro osado, lo carga hasta el excelente, conecta, no, condenados Mog, cobardes. Está bien, todavía tiene la ventaja de los escudos, veremos qué procede. Se tardó en cambiar, lo cual significa que el rival puede en cualquier momento sacar a Mog de ahí para no enfrentarlo contra Swampert, pero no importa, a Jorge le queda Machamp. No deja que se escape, lanza el hidrocañón. Está bien, no debilita a Mog. No sé si vaya a cubrir y farmeárselo, aunque es una jugada bastante agresiva al intentarse farmear a ese Mog. Veremos qué hace. Si se lo farmea, alcanza a farmearlo. Ahí ya tiene el Pulso Umbrío, uf. Y recontra uf, alcanzó a farmeárselo. Ya no vi con qué entró el rival. Aquí directamente se va por el hidrocañón. Machamp, ok, le quita la mitad de la vida. Ya tiene un segundo hidrocañón, con lo cual debilitas a Machamp o le forzas el último escudito. Le forzas el escudo, perfecto. Cambia su Machamp, está haciendo la misma estrategia. A ver si no caemos en lo mismo de que el oponente se rinda.
Le guarda el último escudo a Skarmory. Entra Typhlosion. No, y otra vez. Otra vez. Ok. Tremenda estrategia de Jorge. Haciendo rendir a sus rivales con Skarmory. Ya vi el título del video. No se crean. Acá, al menos en este canal, no hacemos esos títulos. Pero bueno, Skarmory contra Dragonite. Aquí el oponente cambia a Swampert, cede la ventaja del cambio. Son 5 básicos de Empoleon para llegar al pico taladro. Por lo que alcancé a contar, parece que ya tiene 4. Al menos que se me haya escapado uno. Y no, ni siquiera le da para poder llegar al pico taladro. Ok, perfecto. Por favor, que no se vaya a rendir. Que queremos ver a Skarmory en acción. Entra con Dragonite, va a lanzar la garra dragón. Obviamente Jorge deja morir a Machamp, porque Machamp ya hizo, anda la osa, mocos, vendaval. Ok, mejor para Jorge. Machamp ya había hecho la chamba de debilitar a Empoleon. Regresa con Skarmory, conecta ese ataque aéreo. Los dragalientos no están haciendo absolutamente nada. Cubre a Skarmory. No sé si esto va a ser garra, ¿no? Sí, va a ser garra, pero hay que preservar a Skarmory. Hay que preservar toda la vida de este muchacho. Entra con Scavalier, no sé qué vaya a hacer Jorge. Directamente, él no es de nada de baiteados, no. Directamente se va a ir por el pájaro osado. Cubre este golpe aéreo. Lo hubiera aguantado, pero en fin, quería asegurar. De todas maneras, este ya es un win, o sea, ya es un match ganado. Carga el pájaro osado hasta el excelente. Y vean, tremendo, tremendo. Scavalier decide dejarlo pasar a pesar de que tenía un escudito. Entra con Swampert y a través de los básicos de disparo lodo termina por debilitarlo. Wow, wow. Me pasó un set y 2 partidas extra. Vemos que aquí sacó el 5-0. Tremendo, no inventes. Muchas, pero muchísimas gracias a Jorge. Recalco, tiene su canal de YouTube, lo estaré dejando en la descripción de este video, pero mil gracias. Ya tenía muchísimas ganas por ver a Skarmory. Qué mejor Shiny a nivel 50. Pero bueno, entrenadores, esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.